Lo primero que tenemos que hacer es poner a derretir nuestra mantequilla a fuego lento. No se me desesperen, ¿ok? Bueno, ya que esté listo, le echamos nuestra cebolla y nuestro ajo. Cuando el ajo esté ligeramente dorado, echaremos el vino blanco. Bueno, chicas, yo creo que ya es momento de echar nuestro vino blanco. Bueno, chicas, a continuación echaremos nuestro quesito parmesano. Bueno, necesitamos dejarlo hasta que nuestro quesito se haya derretido. Y esto tenga una consistencia ligeramente suave. Ya esto está agarrando otra consistencia, mucho mejor, miren. Esto va a quedar buenísimo. Bueno, chicas, yo creo que es momento de incorporar nuestra cremita. Bueno, chicas, esto nos ha quedado listo y delicioso. Está, uy, no, ¿verdad? No agarro con el dedo, perdón. Bueno, si a ustedes no les gusta esto que es como la cebollita y así, lo que pueden hacer es licuarlo. Yo, la verdad, así me fascina. Y así lo voy a dejar con los pedacitos de ajo y de cebolla, ¿ok? Bueno, chicas, ojalá les haya gustado, ojalá los hagan. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.